Yo soy Lola, soy editora de Nareda Edicions y la primera cosa que voy a hacer es agradecer al FAC aquesta organització tan bonica que ens ha fet aquí per aquesta presentació tan acollidora. I bueno, us vull explicar una mica una història. Ara parlarem d'una història que ens va passar en una reunió preparatòria del FAC, d'aquelles que es fan a l'hivern, que et rebesses un any un dia, i allà vam estar parlant que les persones que es dediquen a les arts comunitàries tenen molt a dir, però tenen com dificultat de temps perquè tot aquest coneixement es pugui sistematitzar i es pugui traslladar a un material que es pugui compartir, és a dir, a un llibre. I d'aquesta necessitat va sorgir la idea de crear una convocatòria per donar ajut al procés final d'elaboració d'un llibre, de manera que qui ja hagués treballat un projecte doncs tingués un temps alliberat de feina perquè pogués dedicar-lo a finalitzar a la fase final de l'elaboració del llibre, que és la més difícil. Aquest projecte el vam fer conjuntament amb Basket Beat i el Festival i Nareda Edicions. Va ser una experiència bonica, vam fer unes bases, el projecte es va dir Escriu per l'Art Social. Vam crear les bases, vam obrir una convocatòria que va estar oberta aproximadament un mes i mig. Vam rebre bastants projectes, alguns d'ells molt interessants. Alguns d'ells es convertiran en llibre perquè, tot i que no estaven en una fase final, doncs ja estaven prou elaborats i tenien prou entitat com per pensar que això podria acabar sent un llibre. I vam tenir un guanyador. I aquest guanyador és el llibre futur que volem presentar ara i que és aquest que veieu aquí, aquest títol, Mujeres que habitan cuerpos, un discurso de género desde la práctica escena, és un títol provisional, i la seva autora és Antonella de Sensi. Bueno, jo no... Em costa molt presentar les persones, perquè jo puc dir coses molt formals, però una persona és molt més que això. Llavors, jo només diré quatre coses i després l'Antonella parlarà a ella i us explicarà més aviat ella qui és. Jo només us diré que l'Antonella és mare, és creadora, és docent i també que és italiana, és a dir, que ella està fent l'esforç d'escriure el llibre en castellà sent la seva llengua materna l'italià, cosa que trobo que té molt de mèrit i li volem agrair moltíssim. Jo el que vull dir és que aquesta presentació és només d'un llibre en procés. Aquest llibre estarà, creiem, finalitzat per començar el procés de producció a finals d'any i segurament el tindrem publicat en algun moment de l'any que ve, però no tenim les dates definides perquè bueno, fer un llibre és un treball molt complex, molt llarg i no ens podem posar tampoc a dir estar aquest dia o aquest altre, però creiem que estarà l'any que ve. Bueno, i res més, jo us passo a l'Antonella i ella us explicarà què és aquest llibre. Moltes gràcies. Hola, sí, tenia la duda si estava encendido o no. Y antes de todo, Lola, os quería agradecer por la confianza, porque este libro tiene una historia larga. Yo empecé a escribir en 2016, en el 2018 me he convertido en madre y he abandonado totalmente la idea del libro. Y era una pena porque tenía casi 200 páginas escritas, luego llegó la pandemia y ha sepultado totalmente la idea del libro. No solo por tema de tiempo, conciliación. Es tan complejo el trabajo, es tan complejo concentrarse en esta época y poder traducir en palabras lo que he vivido durante casi 15 años de proyectos. Y entonces esta beca me ha dado la posibilidad de retomar el libro, de retomar este pequeño monstruo que no sabía ya de qué iba, porque habían pasado 3 años, y sobre todo yo he cambiado, porque el tema de género, cuando hablamos de todo lo que es el género, es algo que cambia cada año en
cada década y es algo que va con el cuerpo. Entonces, yo he preparado una presentación que va un poco por fechas para no perderme. Y Mujeres que habitan cuerpos ha sido este título que yo he dado a un laboratorio que empecé en el 2011 en la Barceloneta y después de un proyecto que ha sido un antes y después en mi vida, porque en 2009 una compañera me invitó, estaba en Madrid, a trabajar con mujeres que habían vivido violencia y vivían en un piso tutelado. Entonces, imaginar mujeres que vivían aisladas en una casa escondida y con sus hijos y sus hijas y tenían esta oportunidad de una vez a la semana poder salir de esta situación y poder crear con el teatro y la danza. Y este proyecto a mí en una cierta manera me ha un poco ha roto totalmente mi proceso de crear. Yo estaba en una compañía. Yo en mi compañía vivía micromachismos cotidianos, en el ambiente como creadora, como bailarina, como actriz, vivía una serie de situaciones. Entonces, con este proyecto ha sido mi momento de empoderamiento. Dejé la compañía, en el 2010 me mudé aquí en Barcelona y empecé todo otro tipo de trabajo con perspectiva de género, porque a partir de mí, porque lo que explicaré también más adelante, yo soy el sujeto que está escribiendo, pero soy también el objeto de lo que estamos hablando. Y entonces tuve la oportunidad en el Centro Cívico de la Barceloneta de tener un laboratorio anual desde el 2011 al 2019 con mujeres del barrio y de la ciudad y poder investigar sobre lo que para mí era danza y género. En realidad luego se ha convertido en cómo la danza investiga el género, o sea, cómo la danza es tan poderosa y para mí interesante, como si fuera una ciencia, para poder contar y profundizar sobre algo complejo como el género. Entonces, este laboratorio para mí ha sido un momento de estudio donde he entendido mi metodología, mis metodologías y me he entendido también a mí misma, porque en esta época empecé un trabajo propio como creadora. Y en este proyecto han pasado muchísimas mujeres, muchísimos cuerpos, hasta que, bueno, la maternidad ha cambiado muchas cosas, me mudé a Mataró y allí empecé el proyecto en Mataró. El proyecto duró hasta el 2022. En el 2022, cruzando la pandemia y todo lo que ha pasado, y en el 2022 decidí de tomarme un descanso y reempezó el proyecto del libro. Entonces, en el libro yo cuento 12 años de este proyecto y ahora os dejaré unas imágenes, cuando en el momento que os contaré más de quel libro, sobre un performance muy especial que hicimos en el 2020, en el julio de 2020, con las mujeres de Mataró y que nadie lo ha visto porque justamente cuando tenemos que presentar el performance empezaron todas las restricciones, el tema del COVID, entonces lo grabaron a puerta cerrada en un centro de artes escénicas ahí en Mataró. Entonces os quería poner este vídeo, que es el performance completo, que no da tiempo para verlo todo, pero para que podáis poner la cara a estas mujeres. Este espectáculo se llamaba Reinventarse y muchas mujeres de Mataró eran viudas. Entonces, cuando empezó la pandemia, se encontraron en un aislamiento y en una soledad profunda. Entonces, en este performance que se creó en 2 semanas durante la pandemia, y contaban justamente ese estado de soledad. Entonces, por lo que es el libro. En el libro estoy contando una pirámide, una pirámide al contrario. La punta de la pirámide es esto, es el trabajo en escena, el trabajo con las mujeres, las mismas mujeres que han tenido confianza en mí y que han aceptado de investigar sobre sí misma a través de la danza. En la base está toda mis estudios, los estudios culturales, los estudios de género. Yo soy licenciada como periodista en Italia,
que es un oficio que tuve que abandonar al venir en España por el tema de la escritura, que era, como decía Lola, es difícil cambiar de un idioma al otro. Y entonces en este libro reconstruyo toda la base teórica que me ha llevado hasta ahí. O sea, de un lado, ahí lo que decía antes, los micromachismos que me han llevado a sentir la urgencia de trabajar con mujeres, porque necesitaba trabajar conmigo misma, antes de todo, y del otro, toda la base teórica que me ha ayudado a estudiar y profundizar todo lo que pasa en la actualidad. Y entonces, de un lado, hay el cuerpo, visto como un mapa de emociones. El cuerpo también contiene todas las violencias, todo lo que hemos vivido. Esta sensación de sumisión, de opresión, estas sensaciones a veces cotidianas, a veces que vienen en situaciones especiales, en los espacios privados, porque la mayoría de los problemas de género, los conflictos de género se dan en espacios privados, lo preguntamos todos los días. Entonces el mapa contiene todas estas violencias. ¿Y cómo podemos dejar que puedan surgir? Ahí está mi trabajo metodológico. Y de la otra está la danza, que se utiliza como herramienta, como método. La danza es un poco el todo, es lo que nos ayuda a reapropiarnos de este cuerpo, a darnos otra vez piel, darnos otra vez la consistencia y la presencia de este cuerpo. Entonces el libro se divide en esta parte teórica y en esta parte pratica, de la teoría a la pratica. La teoría autoetnográfica que me ha llevado a todo este trabajo, a la construcción de este trabajo, porque cuando empecé en el 2009 no tenía referencia de gente que trabajara el género con la danza. Ahora hay más experiencias, entonces ya la situación, hay más referentes, y esto es importante para profundizar el trabajo. Y de nuevo entonces la parte pratica. Al final, que es la punta de este pirámide, está la parte coreográfica, porque al final del libro lo que estoy haciendo es reconstruir por medio de mi recuerdo, que no es preciso, pero si las emociones sí que son precisas, algunas coreografías por medio de la escritura. Y con, de los dos espectáculos que hice con las mujeres, elegiré una coreografía por cada espectáculo, uno que pienso que pueda contar el espectáculo, y la transformaré en escritura coreográfica. El libro está en una parte, digamos, avanzada, pero es que el arte nunca se acaba, llega un momento que se abandona. Entonces lo que estoy haciendo ahora es crear un osmosis entre estas dos partes, para que no se queden como aisladas. Porque yo cuando estoy en clase y presento una dinámica de movimiento, en realidad tengo mi cerebro que se mueve a mil, pensando entre las teorías, los enfoques, las metodologías, y esto es lo que quiero que el libro pase, este continuo movimiento, fluidez entre la teoría y la práctica. Tenemos las teorías feministas en continua evolución, tenemos la práctica escénica, la práctica de la danza en continua evolución, y quiero que este libro sea una forma de cómo comunicar, una forma de pensar, porque los resultados del libro mañana ya serán antiguos, porque como decía antes, el género está en movimiento y los conceptos están en movimiento, pero la forma y la apertura y el deseo de cuestionar las situaciones que vivimos son siempre actuales. Entonces lo que estoy como construyendo esta forma y construyendo, intentando comunicar, es esta forma de pensar el género y la danza, que el género tenga la misma fluidez que tiene la danza, porque cada vez que pensamos género de una forma monolítica, absoluta, la mujer es esto, el hombre es esto, la transexualidad es esto, y así siguiendo, ahí cometemos el primer error. El género se mueve, el género es performativo, cada sociedad tiene su concepción de género, su construcción de género. Yo tengo una situación, soy una mujer blanca,
che da un paese del sud d'Europa, Italia siamo vivi in un altro paese del sud d'Europa, io tengo un conoscimento che è situato, così che il mio conoscimento non è assoluto e lo che propongo non sono generalizzazioni, sino le emozioni che hanno vivido questa donna sì che queste sono universali, perché quando parliamo del dolore, di come molte situazioni ci affettano, questa sì che la possiamo compartire. E non so se tenéis más preguntas, más nada. Es poco tarde. Bueno, ahora no tengo el micrófono.